Sobre al menos en nuestro movimiento político en Canarias, tener claro que Canarias es un territorio colonizado por el Estado español ya desde hace más de 500 años. Estamos a 2.000 kilómetros del primer punto de conexión con Europa, y teniendo en cuenta esto, pues hay que saber y tener ciertos patrones desaprendidos para poder analizar la historia del movimiento de liberación nacional en Canarias. En Canarias el movimiento de liberación nacional surgió, y sobre todo la idea del nacionalismo como propio, como ideología, nació en el siglo XIX con la figura de Secundino Delgado, un tinerfeño, que en su lucha tuvo que verse en la posibilidad de emigrar, y fue ya en Cuba donde fundó el Partido Nacionalista Canario, allá por 1860, y donde empezó a germinar la idea de Canarias como nación y su destino separado de todo el Estado español para un futuro digno para todos los canarios y las canarias. Posteriormente a eso, en Canarias no se dio un movimiento potente de lucha obrera frente a la opresión del Estado español al pueblo canario hasta los años 60 del pasado siglo, donde los compañeros de la organización Canarias Libre empezaron a tener una organización bastante fuerte y combativa en las calles, con mensajes claros, con mensajes como España nos arruina, tenemos que estar separados del Estado español y demás, que de alguna manera sorprendió al Estado español, ya que en Canarias de no haber ningún tipo de movimiento, haber un movimiento organizado de tal magnitud, pues fue cuanto menos curioso. Ese movimiento, más que nada político, que luego fue sumando fuerzas en el ámbito sindical y en el ámbito juvenil, pues se transformó ese movimiento en lo que seguro que muchos conocerán como fue el MPAYAC. Fue la organización que fundó Antonio Cubillo en Canarias, junto a otros compañeros, que se vio su máximo exponente cuando ya estaban exiliados en Argelia. En Argelia tenían la Radio Canarias Libre, la cual servía de portavoz al Movimiento de Liberación Nacional en Canarias, y de alguna manera era el amplificador de las reivindicaciones, de las luchas y de la propaganda armada que llevaba a cabo este movimiento, el MPAYAC, con su brazo y con su política armada, que era las Fuerzas Armadas Guanches. Dentro de este entorno de lucha, hay que conocer que la historia canaria, la historia política canaria, pues siempre ha tenido unas grandes raíces africanistas, siempre ha tenido una lucha consecuente con la unidad del continente africano. Pero en los últimos años, pues la trascendencia política en Canarias pues ha llevado a ver que es importante también tener presencia y tener conocimiento y participar de las luchas que se dan a nivel europeo, porque Canarias, a pesar de pertenecer geográficamente al continente africano, pues estamos sumidos, y todas las decisiones que pertenecen y tienen función dentro de Canarias, pues pertenecen al Parlamento Europeo y a las altas esferas de Europa. Dentro de esto, a partir del año 79, cuando se produjo el atentado, el terrorismo de Estado frente a Antonio Cubillo, no sé si lo conocerán, en el 79 en Argelia, el CNI encargó asesinar a Antonio Cubillo, el cual falló, y lo dejaron inválido. Cubillo, inválido, empezó a organizar de alguna manera un movimiento fundado en el CNC, el Congreso Nacional Canario, el cual de alguna manera intentaba llevar a cabo esa lucha por la liberación nacional de Canarias, pero en contraposición a la lucha que ya anteriormente había llevado. Antes era una lucha marcada en la independencia y el socialismo, el futuro para los trabajadores y las trabajadoras de Canarias, pero empezó a caer en un discurso raciológico, racista, en el que hablaba solo de raza canaria, raza guanche, frente a la raza de los godos, como llamaban ellos, y la raza de esos seres que no tenían nada que ver con nosotros. Esa lucha fue derivando en una
una lucha totalmente pobre, totalmente paupérrima, sin ningún tipo de fuerza política, sin ningún tipo de futuro. Hasta que en el 92 pues, surgió lo que es la organización a la que pertenecemos yo y mi compañera Carolina, surgió ASARU, saliéndose de la juventud del CNC, de ese Congreso Nacional Canario, intentando escapar de ese discurso racista e intentando buscar realmente una lucha enmarcada en un futuro bueno para nuestro país, para nuestras siete islas, y sobre todo reivindicando la necesidad de que la clase trabajadora canaria pues, se empodere y no caer en los tópicos que muchos independentistas, llamándose independentistas, pues caen, ¿no? A día de Canarias hoy sufrimos una lacra de muchos independentistas que desde que oyen la palabra socialismo, que se ha puido. Gente que ve a un trabajador madrileño, vasco, etcétera, que va a Canarias y le dice fuera godo, fuera tú de mi tierra, esta es mi tierra, Canarias para los canarios. Esos son los mensajes y la lucha que combatimos día a día en Canarias. Pues, gracias a la lucha y a mucho esfuerzo, a día de hoy en Canarias pues, contamos con bastante fuerza, sobre todo en el campo sindical. En el campo sindical, la Organización Nacionalista y de Clase Canaria es la tercera fuerza sindical dentro de nuestro país. Es un apoyo vital para el Movimiento de Liberación Nacional frente a una juventud que está cada vez más despolitizada, más sumida a la desesperación, porque en Canarias contamos con un 80% de paro juvenil, contamos con casi un 40% de paro general y más del 30% de nuestra población está sumida ya por debajo de la pobreza, es decir, no tienen recursos. Hay familias totalmente desestructuradas dentro de Canarias. Frente a este esquema, pues ahora nos estamos enfrentando a la lucha que es de vida o muerte, que es el tema de las expropiaciones petrolíferas. No sé si conocerán en extensión este problema, pero en Canarias prácticamente el 90% del agua que consumimos es de desaladora. No tenemos fuentes naturales, no tenemos ríos, no tenemos prácticamente embalses y todo agua es desalada. Con esto en mente, y teniendo en cuenta que el 80% del monocultivo, que es el turismo, que nos da de comer en Canarias, viene de ahí el dinero, prácticamente todo el sector turístico es el que da de comer a nuestro país, pues nos encontramos en el sentido de que si estas prospecciones conllevan una fuga de petróleo, una fuga de crudo, el archipiélago canario en su totalidad se vería rodeado de una masa negra en menos de 24 horas. Nos encontraríamos en una situación en la que la gente no tendría primero agua de abastecimiento para ducharse, para cocinar, etc. Frente también a un turismo, que a día de hoy no existe turismo de petróleo, es decir, no hay turismo que vaya a una playa llena de piche, llena de petróleo, a bañarse o vaya a veranear a costas de ese tipo. Entonces ahora nos encontramos en una situación de vida o muerte, porque a pesar de la lucha que estamos llevando, más de 200.000 personas, que para la realidad canaria, en una población de 2 millones de personas, es importante que haya salido a la calle. Hemos luchado en contra de esas prospecciones petrolíferas. Sigue para adelante las prospecciones. Entonces, en esta situación es en la que nos encontramos, una situación de vida o muerte, en la que la juventud poco a poco se va haciendo consciente. Pero esta pregunta también la podemos enmarcar en la próxima respuesta. Vale, muy bien. Muchas gracias a Ran por el comité y el futuro en tamaño de esta charla internacionalista, tanto con la red de estudios y organizaciones independentistas del Estado español. La historia de un poco de nuestro movimiento analízase un poco desde bueno, perdón por el idioma. Se canaliza un poco desde hace muchos siglos y primero quería aclarar un concepto porque muchos pueden tener la duda del término de por qué Asturias es un principado. Nosotros no creemos ni rey ni reina, ni príncipe ni princesa, eso hay que tenerlo claro. Ser un principado es porque es un castigo para nosotros. Allá cuando la Edad Media fue un castigo del reino en el cual al pueblo rebelde, pues era un pueblo rebelde insumiso, el hijo iba a ser el heredero, el encargado de administrar y de vivir en Asturias para poder reprimir todas esas revueltas. Entonces no es que nosotros queramos eso, la sociedad asturiana no quiere, ni rey, ni reina, ni príncipe, ni princesa. En clave soberanista, decir que ya hay antecedentes históricos, por ejemplo en 1808, cuando Asturias le declara la guerra a Napoleón, crea su propio ejército y es cuando surge la bandera. También el tema lingüístico, tenemos una lengua que no es oficial,
pero que tiene tanta antigüedad e historia como puede ser la gallega, la catalana, la aragonesa o la vasca más antigua todavía, pero la portuguesa o el resto de lenguas romances. En 1934 también se da un hecho histórico que marca también la lucha soberanista del pueblo asturiano y la potencia de autoabastecerse y autogestionarse, que fue la revolución de 1934, cuando la clase obrera toma tanto el poder político como el poder de las fábricas y toma las iglesias, incluso derribando la propia catedral con dinamita. ¿Que soy muy fuerte? Sí, vale. No estoy acostumbrado a esto del micrófono. En 1936, posterior al estallido de la guerra civil, hay un dato histórico que es que se crea el Consejo Soberano de Asturias y León, con una moneda propia, con un presidente que fue Belarmino Tomás, que acuñó el nombre de la moneda, los belarminos, y así estuvimos durante varios meses gestionando nuestra propia tierra, nuestras propias fábricas y nuestra propia política. Evidentemente, después del rodeo, tanto por Cantabria como por el sur, como por Galicia, del Ejército Nacional, aquello no tiró para adelante y luego vivimos los 40 años de dictadura fascista de Franco. El movimiento independentista moderno, por decirlo de alguna forma, empieza a haber algunos chispazos en los años 80, sobre todo relacionados con el movimiento lingüístico, de reivindicación lingüística, porque nuestro idioma no era oficial, igual que el resto de idiomas del Estado español, a excepción también del aragonés, que está un poco en una situación parecida a la nuestra. No se canaliza ninguna estructura política, sobre todo por fallos que hoy en día podemos ver de personalismos, de desconfianzas y de luchas internas de las estructuras tradicionales de partidos políticos con las cuales hoy en día la juventud de Asturias no nos identificamos. Entonces, esos fallos los entendemos ahora, los analizamos ahora, por lo tanto no queremos caer en esos mismos errores y estamos en un proceso de reestructuración un poco del movimiento independentista. En los años 90 se crea el principal referente político histórico del movimiento independentista en Asturias, es Andecha Astur, con el cual a partir de él surge un movimiento independentista juvenil, que es al final de los años 90. Este movimiento sufre una serie de adaptaciones y una serie de cambios de nombre y de marca hasta que se consolida y se crea la marca de Arreu, el cual este año cumplimos 10 años. Es decir, que 10 años de una organización política independentista en Asturias sólida, como referente, como único referente, es un hecho, un logro bastante, bastante satisfactorio para los propios militantes. Decir que Asturias es un país históricamente de lucha obrera, que a pesar de que esa lucha no se canaliza en un referente político sólido a nivel de tanto de instituciones como de red de movimiento, decir que eso condiciona un poco el hecho de que tanto la clase obrera, que históricamente siempre votó al Partido Socialista, no tenga miedo en coger y en luchar junto con todo el resto de compañeros obreros, a pesar de sus distintas militancias sindicales o políticas, de coger y levantar barricadas, de coger y enfrentarse a la Policía Nacional o de defender los pueblos de trabajo y las fábricas. Históricamente somos un pueblo industrial y minero, también somos un pueblo ganadero, o sea, la ganadería y la industria era la mayor fuente de riqueza y de trabajo de nuestra sociedad, y también esos trabajadores y esos ganaderos eran los que hablaban nuestro idioma. No era un idioma de burgueses, sino era un idioma de campesinos y de trabajadores. Y por eso hoy en día es una lengua reprimida, porque la burguesía nunca asumió, fue una burguesía extranjera, una burguesía, como decimos, eliforiata, y no asumió nunca el idioma de los trabajadores, de la clase obrera. Por no extenderme mucho, a ver. Desde hace 33 décadas más o menos, está sufriendo una fuerte desindustrialización y desmantelamiento del tejido industrial. Por poner un ejemplo, Unosa, que era la principal industria pública de minería, de la industria de minería de carbón, tenía alrededor de 70.000 obreros, hoy en día no llega a los 2.000 obreros, todo gracias a UGT y a Comisiones Obreras.
también podemos decir Arcelor, la industria siderúrgica, la industria láctea, la industria maderera, todas esas industrias que están en crisis constante gracias a los dos sindicatos españoles y portugueses que están llevando a la ruina a nuestra sociedad. Quiero también destacar que vivimos una fuerte y una brutal crisis demográfica. Debemos de ser el pueblo con la sociedad más, con la población más envejecida del estado de Europa. En los anteriores comicios electorales se pusieron el censo de cuántas personas estaban llamadas a votar. En Asturias, si somos una población de un millón de habitantes, estaban llamados a las unas 980.000 personas, así, o sea que imaginaos, de 980.000 personas a un millón, qué franja de gente de menor de 18 años hay en Asturias. Esta crisis demográfica también se suma a una crisis brutal de natalidad. La gente joven no, tanto los que quieren como los que la situación económica y personal no les impide poder emanciparse y poder tener desarrollar su propia familia. Entonces hay una brutal crisis de natalidad y en una encuesta de hace un par de meses salía que éramos el segundo pueblo con la tasa de natalidad más baja de toda Europa. Es decir, también que si a esto le sumamos que cada año emigran menores de 30 años, entre 18 y 30 años, emigran alrededor de 24.000 jóvenes, entonces podéis imaginaros el panorama en el que se encuentra ahora mismo la juventud y la sociedad asturiana. Voy a remarcar un poco, hacer un barrido sobre las organizaciones con las que tenemos afinidad y con las que nos llevamos bien, nos entendemos o participamos, la REU y el resto de gente independentista que milite o no en distintas organizaciones. Tenemos la REU, que ahora mismo cumplimos 10 años. Ahora mismo tenemos una ausencia de referente político debido a esas malas prácticas y a esa distinta lectura de la actualidad política y social de nuestros pueblos. No entendemos que la lucha vaya según la estructura tradicional de partidos políticos, una cúpula intelectual que decide y no renuncia nunca a esa sigla. Nosotros queremos confluir, queremos crear base, queremos crear tejido, queremos crear una red independentista, soberanista, con todos, sin pedir el carnet de asturianía a nadie por delante, porque no le llegas al resto de la gente con el concepto de soberanía o independentismo de hoy para mañana. Es un proceso que tiene que ser lento, pero tiene que ser sólido para cristalizar esa base. También tenemos un referente sindical que ahora mismo, a pesar de que históricamente está más bien vinculado a la izquierda española, ahora mismo está más bien vinculada a la izquierda soberanista, reconoce nuestro idioma, las campañas sobre nuestro idioma, y tenemos muy buena relación con esa. Nuestros militantes participan de ese sindicato y es el sindicato de clase que ahora mismo está en auge en nuestro pequeño país. Estamos iniciando también un proceso de apertura de locales, lo que podría ser a lo mejor lo homólogo aquí al tema de los casals, y algunos íntegramente soberanistas, otros no, simplemente que depende de la cantidad de soberanistas dentro de ese pueblo, esa comarca, pues se tiende a unir fuerzas con otras tendencias políticas o a crear un local propio. Después tenemos que salió un movimiento estudiantil en el cual en Asturias estábamos topados por el sindicato de estudiantes, otro sindicato vinculado a Izquierda Unida y al Partido Socialista, el cual renunciamos a trabajar y a relacionarnos con esa gente por el simple hecho de que son los primeros que nos reprimen y nos discriminan por hablar y utilizar nuestro idioma, porque para ellos eso genera debate, no hay ninguna duda cuando hay que defender cualquier tipo de derechos, cuando los derechos de género, como los derechos culturales, los derechos sociales o los derechos de sexo, pero para los derechos lingüísticos siempre hay debate y tiene que ser una mayoría lo que apruebe. Por lo tanto, decidimos romper y trabajar de forma autónoma sin que nadie nos reprima por cómo somos o por hablar en la lengua de nuestros padres. Y a ver si me queda algún... Y bueno, no me quiero extender más, así que creo que sigo hablando luego en el siguiente turno. Bueno, lo primero, dar las gracias a Ran por invitarnos a este rebrot. Y bueno, yo rápidamente, no voy a echar una chapa al copón porque la verdad es que contar en 5 minutos lo que ha sido y lo que es el Movimiento de Liberación Nacional Vasco y en general lo que es la lucha en Euskal Herria, pues como que no nos da.
Entonces, pues haré rápidamente una breve, pues, digamos, lectura, ¿no?, de estos años de lucha. Y sin más, decir que también lo voy a hacer desde una perspectiva juvenil, porque creo que eso es lo que me toca hacer aquí ahora mismo. Entonces, a ver cómo hago. Sin más. Bueno, hay que decir que en Euskal Herria la juventud siempre ha tenido un papel bastante importante, ya desde la creación de la organización ETA, pues ya se ve que la juventud es la que precisamente es la que tira, ¿no?, y que es un poco la que ofrece ese papel de vanguardia, ¿no? Entonces, podemos decir que nuestro movimiento, sin empezar a hablar desde hace no sé cuántos miles de años, porque podríamos estar aquí hasta mañana, ¿no?, pero bueno, digamos que se empieza a gestar, pues eso, a finales de la década de los 50, ¿no?, teniendo en cuenta pues cuáles son pues los movimientos, etcétera, etcétera, que están siendo desarrollados también en el resto del mundo, ¿no? Entonces, con ese carácter también bastante internacionalista, pues se crea, digamos, o se empieza a crear la izquierda abertzale, ¿no?, que es pues bueno, la familia política a la que nosotras pertenecemos, ¿no?, como organización juvenil. Y bueno, decir también hay que la organización juvenil como tal se viene creando en el año 79 prácticamente, bajo el nombre de Jarrai, y ella lleva a cabo diferentes dinámicas, etcétera, etcétera, ¿no? Y es un poco, pues eso, la que lleva a cabo una dinámica para trabajar sobre todo la problemática juvenil, ¿no? Ese concepto de problemática juvenil se vendrá desarrollando pues durante estos años, ¿no?, y se vendrán desarrollando diferentes estrategias para precisamente darle la respuesta a esa problemática juvenil que vive la juventud en Euskal Herria. Y bueno, prácticamente también hay que decir que la estrategia que ha desarrollado la organización juvenil no viene siendo algo completamente aislado, ¿no? O sea, es decir, pues evidentemente en el momento en el que somos parte de una familia política con unos objetivos en común, pues lógicamente nosotras tenemos que responder a esa estrategia, pues como vengo diciendo, pues con una perspectiva juvenil, ¿no? Y llegamos a la década de los 90, y en la década de los 90 se da un giro en la estrategia. Digamos que hasta la década de los 90 se vienen desarrollando diferentes procesos negociadores para poder de alguna manera solucionar el conflicto político que vive Euskal Herria, ¿no? Y ya en el año 90-92 prácticamente, pues bueno, se da cuenta una de que Euskal Herria lo que necesita es empezar a construir una Euskal Herria socialista y libre, ¿no? En ese sentido, pues se crea la estrategia de construcción nacional. Y en ese marco, la organización juvenil, pues evidentemente hace una lectura de cuál es el momento en ese contexto, ¿no? Y se da cuenta de que primeramente para poder desarrollar esa estrategia de construcción nacional necesita organizaciones nacionales, ¿no? Y eso es, una cuestión bastante importante porque, bueno, hasta prácticamente hace 2 años, pues podemos decir que la organización juvenil en Euskal Herria ha sido nacional, digamos, que tiene militancia tanto en Hegoalde como en Iparralde, ¿no?, en la parte ocupada por el Estado español y la parte ocupada por el Estado francés. Y esto se considera una cuestión vital porque al final, si queremos darle cabida y queremos responder a las necesidades de la juventud de Euskal Herria, pues es necesario tener una estructura pues en las dos partes, ¿no?, de la MUGA. Pero bueno, como bien sabéis, a principios del año 2000 prácticamente, a nivel mundial también se desarrollan diferentes estrategias, ¿no? El imperialismo evidentemente cambia un poquito de esto. Y ahí hay que recordar, ¿no?, por ejemplo, el tema este de las Torres Gemelas, ¿no?, y en general en el mundo cómo se van desarrollando pues esa guerra contra el terrorismo, entre comillas, ¿no? Y eso evidentemente en Euskal Herria también tiene un reflejo, y ese reflejo es que prácticamente desde el año 2000, quizás antes, pero desde el año 2000 hasta el 2011 prácticamente, pues toda la estructura de la izquierda abertzale pues sufre diferentes azotes represivos, ¿no?, como imagino que ya pues se suenan estas cosas. Entonces, pero bueno, eso no quita para que Euskal Herria, la juventud, siga desarrollando pues sus propios planteamientos, intentando hacerle frente pues a la represión, etcétera, etcétera, pues sigue desarrollando planteamientos de cara pues a darle respuesta a esa problemática juvenil, ¿no?
Y bueno, para entender también lo que es la organización juvenil en Euskal Herria, hay que entender cómo nos estructuramos también en el sentido de esa familia política de la que hablábamos, ¿no? O sea, esta familia política integra diferentes organismos, diferentes patas, podemos decir de alguna manera, ¿no? Y en este sentido, pues es imprescindible pues, entender bien que cada pata, digamos, funciona de una manera autónoma, teniendo en cuenta que todas ellas responden a, como antes he dicho, pues a unos objetivos en común, ¿no? Pero cada uno desde una perspectiva en concreto. Nosotras desde la organización juvenil con perspectiva juvenil, el sindicato, evidentemente, respondiendo a la clase trabajadora de Euskal Herria, el partido, pues bueno, un poco, digamos, o la organización estratégica, muy bien, pues bueno, un poco dándole cabida a todo el resto de las cuestiones y luego, evidentemente, pues un movimiento popular que, dentro de todas sus expresiones, pues que le dará respuesta pues, a todas las problemáticas que vive la sociedad vasca, ¿no? Y en ese sentido, pues se crean diferentes organizaciones estudiantiles, internacionalistas, feministas, etcétera, etcétera, cada una con su propio recorrido, ¿no? Y evidentemente siendo autónoma cada cual del resto de organizaciones, ¿no? Entonces, como digo, hasta el año 2011 prácticamente, desde el 2000, la organización juvenil sufre unos ataques represivos brutales y esa es una de las claras consecuencias para que en mayo del 2012 la organización juvenil, la última organización juvenil SEGI, pues decidiese un poco, desarticularse un poco como estructura, ¿no? Y en ese sentido, pero también hay que tener en cuenta que la organización juvenil o la juventud en Euskal Herria evidentemente tiene muy claro que tiene que seguir organizándose y por ello pues no tardará más que 6 meses, digamos un año prácticamente, en crear una nueva organización que es precisamente la que vengo yo aquí a representar, que es ERNAI, ¿no? Podréis pensar, va, ERNAI es igual que SEGI, no sé qué, bien, vale. Está claro evidentemente que partimos de una base muy sólida que son los 35 años de lucha juvenil que venimos practicando en Euskal Herria y lógicamente pues, no aparecemos de nada, lógicamente, ¿no? Pero bueno, también hay que decir que ERNAI nace con un carácter, digamos, diferente, que pretende hacer una lectura de verdad clara de cuáles son las problemáticas que sufre la juventud en Euskal Herria y por ello, pues bueno, hoy en día nos estamos centrando sobre todo pues, en crear un poder juvenil, un movimiento juvenil que de verdad pues de cabida a todo tipo de expresiones, ¿no? Empezando desde organizaciones juveniles internacionalistas, digamos, o pues también grupos de mujeres jóvenes que se autoorganicen pues, para darle respuesta pues, al patriarcado que sufren en su ámbito local, ¿no? Entonces, sin más, sin extenderme muchísimo más, porque yo creo que también, ya es bastante conocida nuestra historia por no sé por qué, pero bueno, me voy a callar y me paso aquí la palabra, compañero. Bueno, buenas tardes ya. Gracias, como han hecho todos los compañeros de los compañeros de Zalcún también, gracias a los compañeros y las compañeras de Arran por invitarnos. La verdad que estamos muy contentos de estar aquí sentados y nada, muchas gracias también a los que habéis venido, que fuera también se está a gusto y es un placer que la gente venga aquí a escuchar este tipo de reflexiones, este tipo de espacios que nos ofrece la organización juvenil. Como nuestra historia no es tan conocida, como ha dicho la compañera, pues voy a intentar los 5 minutillos que tengo para responder esto, pues contextualizar un poco cuál es la historia de la Andalucía, por lo menos cómo intentamos nosotros analizarla o interpretarla. Ayer hablaba, en la charla que hubo ayer también, se hablaba pues, de que el capitalismo jerarquiza igual que jerarquiza personas, o jerarquiza por cuestiones de género, por cuestiones de etnia, de raza, además, también jerarquiza clases, el tema de clases sociales, la clase obrera y la burguesía, y también jerarquiza territorios y pone a territorios, pone a países en una escala o en otra en la división internacional del trabajo. ¿Qué papel le ha tocado a Andalucía en esa división internacional del trabajo? Pues le ha tocado el papel de ser una economía dependiente, de ser una economía colonial, en la que nuestro papel a nivel internacional pues, es ser área de extracción de materias primas y área de extracción de personas que trabajen en otro sitio o materias primas que se manufacturen en otro sitio, lo que viene siendo de toda la vida una colonia.
Y esta historia de Generación de Andalucía como una colonia a nivel internacional, pues podríamos poner como fecha la mal llamada conquista castellana, porque hay que recordar que lo que se hizo en Andalucía fue una cruzada en el siglo XIII, en la conquista del Valle de Guadalquivir fue una cruzada en la que participó nobleza de toda Europa para echar al Islam de lo que quedaba en Europa o en la península ibérica. Esa, en ese siglo XIII, se conquista el Valle de Guadalquivir, en el siglo XV se conquista lo que quedaba, que era el Reino de Granada, y a partir de ahí, pues, Andalucía queda sometida entera a la conquista y a la corona, a la monarquía hispánica. Surge en este tiempo la conquista, pues, los rasgos de la Andalucía de hoy, que podría ser el latifundismo, que podría ser pues la cantidad de campesinos, de jornaleros y jornaleras sin tierra, y surgen los rasgos un poco de la Andalucía contemporánea. También el tema del latifundismo, que es un poco la columna vertebral de la cuestión nacional andaluza, el mal reparto de la tierra, el que un 2% de los propietarios a día de hoy tengan más de la mitad de la tierra cultivable de Andalucía, que hay que recordar también que es de las tierras más ricas de Europa, pues eso surge primeramente con esta conquista y en segundo lugar, en el siglo XIX, con las desamortizaciones, se acaban con las pocas tierras comunales que había en manos de los ayuntamientos, que había en manos de los pueblos. Y ahí es donde ya de verdad surge ya la amplia masa de campesinos sin tierra, y donde se implanta la cuestión de la tierra como un eje central de la cuestión nacional de Andalucía. En el siglo XIX también, cuando se empieza a hablar de, aunque hubo intentos independentistas por parte de nobles descontentos con el centralismo de la monarquía hispánica, en el siglo XVII surge el primer intento independentista por parte del duque de Medinaceli, pero es aplastado totalmente. Y a partir del siglo XIX ya surge lo que es el andalucismo histórico a día de hoy, que con la constitución de Antequera de 1868 es donde se empieza a hablar de Andalucía como pueblo y como una realidad que soberana, que sola, en la cual el poder que hay allí solamente puede surgir del pueblo andaluz. A raíz de ahí, pues se llega al intento con Blas Infante y demás, que se llega a la Segunda República Española. El intento de autonomía de Andalucía, el Estatuto de Autonomía, se corta en seco con la sublevación fascista del 36, se asesina a Blas Infante, que era la figura más relevante del andalucismo hasta aquella fecha, y no vuelve a resurgir hasta la transición, la más llamada transición, en la que la cuestión nacional andaluza se pone encima de la mesa con toda la fuerza, a raíz de que el proyecto, el españolismo, tanto en todo su amplio espectro, de la izquierda hasta la derecha, españolistas, pues querían dejar Andalucía sin ningún tipo de autonomía, y la gente, el pueblo andaluz, se rebela ante eso, y surge el 4 de diciembre, y surgen las grandes movilizaciones reclamando un estatuto de autonomía, reclamando autogobierno, porque había quien hablaba de autonomía, había quien hablaba de independencia, había quien hablaba, pero un poco lo que había encima de la mesa era que Andalucía existía como pueblo y que como tal se merecía todos los derechos que le son consustanciales por el simple hecho de existir. Y ahí surge, a día de hoy, lo que canaliza un poco la lucha en Andalucía, surge a nivel sindical, surge el Sindicato Obrero del Campo, y a partir de ahí va a ser un poco el que mantenga viva la llama del nacionalismo desde la izquierda, combinando pues lo que había sido el movimiento anarquista de Andalucía, combinando el marxismo y combinando poniendo encima de la mesa la cuestión nacional de Andalucía como tal y la necesidad de autogobierno y de independencia y de soberanía. Jaleo, ¿cómo surge el jaleo? Pues jaleo, dentro de este ámbito de la izquierda soberanista, colectivos como Nación Andaluza o colectivos como el Partido del Trabajo en su época y demás, llegan al 96, hay un agotamiento de todo esto, salvo el Sindicato Obrero del Campo, que es el que sigue más en la brecha, pero todos los colectivos de la izquierda independentista más clásica, por así podríamos decirlo,
pues un grupo de jóvenes, esto que lo hablábamos ayer también, harto un poco de la tutela del poder adulto y demás, pues ven la necesidad de organizarse como jóvenes y ven la necesidad de construir un espacio en el que los jóvenes tengan la palabra y que no haya ningún tipo de cortapisas de ningún tipo, y donde los jóvenes, vamos, son un colectivo por y para los jóvenes en el que mande la juventud. Y a partir de ahí, pues desde el 96 hasta ahora, pues el Jaleo ha tenido eso como referente. El Sindicato Obrero del Campo en el 2007 se transforma, fruto de la necesidad del debate que había también, de un marco de relaciones laborales propias para Andalucía, porque este modelo colonial trae los datos de paro que tenemos ahora y que teníamos antes de la crisis y demás, que ahora mismo, pues, por ejemplo, hay un 40% de paro en Andalucía, un 62% de paro juvenil, pero antes de la crisis pues ya partíamos de un 12, un 15% de paro, que eran tasas que ningún pueblo del Estado las tenía. A lo mejor Canarias sí, pero porque somos las colonias. Entonces, fruto de esa situación, vemos como referente y como necesidad que el Sindicato Obrero del Campo, junto con otros sindicatos, creen un sindicato para toda la clase obrera andaluza, y un sindicato que tenga, tanto en su estatuto como en su práctica, la acción directa que venía haciendo el Sindicato Obrero del Campo, y tenga sobre la mesa, pues, la cuestión nacional de la necesidad de instrumentos propios de autogobierno para Andalucía para acabar con la crisis estructural y con la situación estructural a la que nos tiene sometido el capitalismo internacional a través del Estado español y de la Unión Europea. Y a nivel de... estoy colando ya un poco, ¿no? A nivel de... El único sitio, por desgracia, en el que toda la izquierda nacionalista andaluza coincide en el sindicato, en el SAT. A nivel político, pues tras una desgracia no tener todavía un referente, aunque nosotros siempre hemos apostado por esa unidad de la izquierda nacionalista que tanta falta hace, pero a día de hoy no existe ese referente político, aunque sí nosotros tenemos nuestro propio referente, que es el Movimiento Andaluz de la Izquierda Soberanista, el MAI, en el que, pues, se integran colectivos como Nación Andaluza, como Andalucía Comunista, Jaleo, y gente independiente también que trabaja, pues, desde ese punto de vista. Pero hay también otras fuerzas, por ejemplo, municipalistas, que tienen la cuestión nacional en su práctica y en su teoría, como pueden ser Asamblea de Andalucía, que es un movimiento relativamente joven que apuesta por articular toda la experiencia municipalista que hay en Andalucía, articularla a nivel nacional. Llevan poco más de un año, así que, pero están haciendo un buen trabajo, y esto ya a nivel personal, para mí es una de las patas con las que hay que contar para construir ese referente popular andaluz que apueste por la independencia y por el socialismo. También hay otros referentes, aunque están en otros sitios, como por ejemplo la CUP, que es el partido que gobierna en Marina Leda, o que ha gobernado en el Coronil, que es el pueblo de Diego Cañamero y demás, pero la CUP, por desgracia también, en su último congreso decidió seguir estando dentro de Izquierda Unida, y eso es un debate, pues, que ellos sabrán cómo lo hacen. Nosotros tenemos nuestra opinión, pero pensamos que también son, el día que decidan salirse de Izquierda Unida, pues serán una de las patas importantes para formar esa unidad popular andaluza que tanta falta nos hace. Y luego, pues, podríamos hablar también de más a nivel juvenil, donde nosotros trabajamos y donde se está creando conciencia nacional y conciencia social también, los centros sociales, tanto los centros sociales ocupados como los centros sociales autogestionados, como los centros andaluces del pueblo, que por suerte también cada vez van siendo más numerosos y que están aglutinando no solo a gente están haciendo que mucha gente tome conciencia nacional a raíz del trabajo que organizaciones como Jaleo o como otros colectivos de la izquierda nacionalista realizamos en esos centros sociales. Y luego, bueno, pues a nivel cultural también hay referentes como de autogestión o de cooperativismo, como pueden ser Atrapasueños, que son una editorial cooperativa que está
poniendo otra vez encima de la mesa debates que a nivel intelectual, por así decirlo, estaban un poco olvidados, relacionados con la identidad andaluza y relacionados con la cultura popular andaluza. Y bueno, ya el siguiente lo dejo para un poco para. Lo siguiente lo dejo para la siguiente pregunta. Y le paso la palabra al compañero. Hola, pues lo mismo, dar gracias a Ram por habernos invitado y voy a intentar ser breve. De Historia de Aragón no pretendo deciros nada porque el pueblo aragonés y el pueblo catalán comparten gran parte de su historia y no creo que os pueda decir mucho que sea nuevo para todos. Sin embargo, creo que sí que es importante que se tiene que conocer porque suele ser menos difundido la historia del nacionalismo aragonés y del soberanismo donde nace, y es que la fecha que tomamos como el inicio en el que nos vemos referenciados es en los años 30, cuando nace Estado aragonés, pero que no nace en Aragón, sino que nace en Barcelona. Hay que ponerse en contexto de que durante el siglo XX la mitad de la población aragonesa es emigrada, la mayor parte a Cataluña. Entonces, en los años 30 en Barcelona hay muchísimos aragoneses y un poco viendo y conociendo el nacionalismo catalán del momento, van a fundar un partido de corte nacionalista que es Estado aragonés, al estilo de Estat català. La figura más clave, por así decirlo, es Gaspar Torrente, que se va a convertir en el referente histórico del nacionalismo aragonés. Pero bueno, cuando llega ya la guerra, todo eso se va por la borda e incluso también habría un planteamiento de un estatuto de autonomía que no se llegó a realizar. Tras la larga noche franquista vemos que llega la transición y surgen algunos partidos que recogen la herencia de Estado aragonés, como viene a ser el PSA, el Partido Socialista Aragonés, que podría ser comparable a lo que aquí ha sido el PSC, que bueno, que sabemos que no nos gusta, pero que en comparación con lo que es el PSOE en la cuestión nacional, pues supone un avance. La cuestión era que el PSA durante la transición en Aragón aglutinó a la mayor parte de los cuadros y de la militancia soberanista y nacionalista que quería hacer un proyecto de construcción nacional en Aragón. De modo que había una perspectiva más socialdemócrata y española que era la que controlaba el PSA y que se alió con el PSOE y acabaron dinamitando el partido. Eso va a hacer que durante 7-10 años no haya un movimiento ni una organización real de partidos nacionalistas en Aragón, pero sí que va a impulsarse el movimiento cultural en defensa del aragonés y del catalán, y sobre todo un movimiento también ecologista en defensa de los valles, que durante el franquismo y durante todos los años del régimen de 78 están siendo inundados sistemáticamente con pantanos. Y eso crea una situación de confrontación con la Confederación Hidrográfica que genera un caldo de cultivo político que luego se verá reflejado. A finales de los 80, sobre todo viniendo con cuadros del PSA, se funda la Junta Aragonesista, que al principio no consigue tener mucha representación, pero que sobre todo después del año 91 va a haber durante los 90 un proceso de crecimiento continuado. Hasta el punto de que va a recoger todas las luchas ecologistas y todas las luchas culturales y sociales y convertirse en el referente de la izquierda aragonesa. Va a hacer que dentro de Xunta entren militantes obreros, militantes revolucionarios, a la vez que cierta intelectualidad zaragozana, que es más, digamos, pequeño burguesa, que va a controlar el aparato y que va a determinar lo que después, en la década siguiente, pasará. La Junta se convertirá en el referente de, como digo, de la izquierda aragonesa, superando a la izquierda española y enfrentándose directamente con el PSOE. En Aragón pues llegó a tener 80.000 votos, lo cual es mucho para lo que es la población de Aragón. En el año 92 se funda Xovenaia Aragonesista, que es la organización juvenil de Xunta y que va a ser la semilla de lo que luego va a ser la izquierda independentista aragonesa. También durante los 90 se funda Puyarón, que Puyarón nace como corriente interna crítica independentista y revolucionaria dentro de Xunta. Lo que va a pasar es que cuando llega un boom nacionalista, por así decirlo, que se hila con las luchas culturales
y sobre todo en un contexto de confrontación entre Aragón y el Estado por la cuestión del trasvase del Ebro, que es cuando Chunta tiene su mayor auge. Chunta adquiere más representación y entra a gobernar directamente en coalición con el PSOE. No en Aragón, sino en Zaragoza, que está a mitad de la población de Aragón, con lo cual lo que hace es coger urbanismo y bueno, cagarla de todas las maneras. Entonces se van a dar luchas internas muy fuertes en el seno del partido. Por un lado, la facción revolucionaria de Chunta de Puyallón y de Chovenaya, que va a terminar con la expulsión de Chovenaya en el año 2004, porque Chovenaya se opuso al proyecto de la Expo de Zaragoza 2008 y sin embargo Chunta estaba apoyándolo. Eso va a conllevar que durante al menos 5 o 6 años se esté batallando con las bases de Chunta Aragonesista, que entonces eran muy amplias, y se lleva un proceso de desgaste continuado en el que realmente no se genera masa popular soberanista, sino que solo se va desgastando, perdiendo gente y por el control de un partido que en realidad ya se había vendido y no tenía nada que ofrecer al pueblo trabajador aragonés. En el 2007, sobre todo a raíz de los movimientos sociales zaragozanos, se crea el bloque independentista de Cuchas, que pretendía crear base social independentista, ¿no? En un contexto de reflujo del movimiento soberanista, cuando ya la confrontación con el Estado por el trasvase del Ebro se había perdido, se va perdiendo esa capacidad de influencia social, pero surge el bloque independentista en el que entran a formar parte, aún estando dentro de Chunta, Puyallón y Chovenaya. Durante todos estos años se va saliendo gente de la Chunta, va perdiendo cuadros, se refunda otra vez el Estado aragonés. Esta Aragonés tiene sus propias juventudes y eso va a hacer que al final, en el año 2009 más o menos, Chovenaya, que había sido la organización referente de la juventud aragonesa, entrar en un proceso de diálogo con Astral, que es lo que se había fundado como Juventud de Estado Aragonés, y se funda lo que hoy es Purna. De modo que también en el año 2009 Puyallón se extiende definitivamente de Chunta, se van públicamente gran cantidad de cuadros, y hace que en el año 2010 Purna se funde como organización juvenil del independentismo aragonés y Puyallón como la organización política de izquierda independentista aragonesa. De modo que podemos decir que el independentismo aragonés organizado como movimiento político nace en el 2010, que es hace 4 días. A partir de ahí lo que se sigue es la estrategia de crear masa popular y sobre todo ampliar intervención en movimientos sociales de lo que entonces y hasta ahora ha sido nuestra mayor capacidad de acción, que es sobre todo la lucha antipantanos y la intervención en los movimientos sociales de Zaragoza. Y bueno, el resto ya lo contaré después. Buenas. Bueno, pues también muchas gracias a Ram por invitarnos y por darnos este espacio para poder hablar y compartir nuestras luchas. Gracias también a todos y todas vosotras por venir en horario de mañana, el sábado, que es un poco un horario complicado. Y también pedir disculpas por la falta de paridad en la mesa, pues desde ya es que nos llevaremos un poco la autocrítica para casa. Y nada, voy a intentar ser rapidito. Para entender un poco la expresión política de las últimas décadas del castellanismo a nivel organizativo, habría que un poco contar pues, que durante toda la historia, desde 1500, pues, ha habido un hilo morado, un hilo conductor de las luchas populares y sociales y nacionales en Castilla, empezando pues, en 1520 con la revolución de las comuneras, una revolución que fue muy avanzada en su tiempo, con un discurso muy avanzado, con lemas que hoy en día seguimos acuñando, ¿no? De comunes el sol y el viento, comunes la tierra, que vuelva común el pueblo lo que el pueblo saliera, o nadie es más que nadie en Castilla, pues una serie de lemas que vienen a raíz de pues un descontento social ante la imposición de Carlos V y la opresión sobre el pueblo castellano, y que vemos que hoy en día pues existe un paralelismo muy claro, ¿no? Desde el imperialismo de la Troika, surgido principalmente desde las fuerzas de Alemania al resto de pueblos y por supuesto también a Castilla, ¿no? Y lemas que pese a aparecer en 1500, pues que no han pasado de moda, ¿no? Seguimos sin tener ni tierra ni viento,
seguimos sin tener, seguimos una sociedad de clases en la que hay unas clases por encima de otras. Y bueno, pues eso fue un poco a lo mejor el inicio, la primera disyuntiva a nivel de Castilla de luchas populares, es hacer pues no llega. Y bueno, desde entonces pues la memoria, la conciencia colectiva histórica en torno a la revolución de los comuneros y las comuneras pues se ha mantenido, ya cuando se fueron derrotados por las fuerzas imperiales pues hubo distintas migraciones a Navarra o a América Latina, y por ejemplo pues, en América Latina se ha mantenido este nombre de los comuneros y las comuneras en distintas revoluciones y en distintas luchas de liberación, incluso llegando hoy en día, ¿no?, a la lucha del pueblo mapuche, reivindicándose también como comuneros y comuneras. Y bueno, pues también en Castilla, nuestra tierra, pues se sigue manteniendo. Así, todos importantes de nuestra historia, pues se podría hablar de cuando se expulsó a los franceses, de la figura del empecinado, que fue el primero en ir a rescatar los huesos de los tres líderes comuneros históricos, de Bravo, Padilla y Maldonado, y que empuñó por primera vez el pendón morado, según dice la leyenda, porque pues, era carmesí y se fue después oriendo. Y lo además pues, pertenecía a una sociedad secreta, que era la sociedad secreta de los comuneros, que, bueno, que era normal de secreta, pues porque también por la cuestión de esta comunal, pues era bastante pública. Y bueno, pues luego se han ido manteniendo distintos hitos, también en alrededor de la Primera República, que si pues, nosotros y nosotras hacemos un análisis, en la Segunda República estuvo muy avanzada en cuestiones sociales, pero en cuestiones nacionales no estuvo muy avanzada, pues en la Primera República no fue muy avanzada en las cuestiones sociales, pero sí, a lo mejor en las cuestiones nacionales, pues en torno a la Primera República se creó el Pacto Federal Castellano, firmado por representantes de las 17 provincias castellanas que reivindicamos, y luego ya posteriormente, pues bueno, pues sigue habiendo distintos hitos a lo largo de la historia. El morado de la bandera tricolor de la izquierda española viene también un poco de recuerdo de ese morado comunero. En la guerra civil pues existía el batallón comunero que combatió en Madrid con antifascistas desde Zamora, de León, de distintos puntos de Castilla del Norte. Y bueno, pues un poco llegamos ya a después del franquismo. En la época de la transición, pues antes ya incluso de que muriese el dictador Franco, pues empezaba a haber las reivindicaciones en Villalar para pedir libertades, pues un poco pues esto, ¿no? La memoria de la batalla de Villalar, de los comuneros y las comuneras, y eran, pues eso, eran realmente movilizaciones ilegales en las que la Guardia Civil cargaba con sables, con sus fusiles y tal, y bueno, pues se mantuvo un poco durante los años 70, después de la muerte de Franco, hasta que al final, a principios de los años 80, pues surge la UPC, que era la Unión Popular de Castellana, y se empieza a generar, era un partido más de corte marxista-leninista, no era tanto movimiento popular o tal, era un partido pues, más de la época, una línea un poco clásica, y luego pues, ya se van generando en torno a ese movimiento político castellanista, pues distinta, bueno, pues era ya independentista, era socialista, tal, se van generando luego distintos espacios. A nivel del juvenil, pues en 1993 aparece, nace JCR, la Juventud Castellana Revolucionaria, es desde ya inicio independiente de la UPC, de hecho surge en espacios distintos, en territorios distintos de Castilla, y luego van surgiendo otras organizaciones como Mujeres Castellanas, que era una organización de mujeres feministas, tal y cual, como ya en la transición también existía el Frente de Liberación de gays y lesbianas de Castilla, bueno, pues luego la Coordinadora Castellana de Estudiantes, que era pues, a nivel sindical estudiantil, y otras organizaciones, el Círculo Cultural de Toledo, la Izquierda Comunera y demás, ¿no? Alrededor del 2000, todas estas organizaciones se reúnen y conforman lo que se llama Izquierda Castellana. Izquierda Castellana al principio nace como una coordinadora, una plataforma de unidad de todo el castellanismo revolucionario, del movimiento popular castellano, y bueno, pues nace además presentándose unas elecciones y empezando con una campaña de ataque a la simbología franquista, ¿no? Desde Izquierda Castellana pues también en septiembre siempre se recordaba a los últimos fusilados del franquismo, el que bueno, pues tuvo mano y fueron sentencias de muerte firmadas por el hasta hace poco rey, por Juan Carlos I. Y bueno, una serie de campañas hasta que alrededor del 2000, pues la UPC, las organizaciones adultas principalmente que están en Izquierda Castellana se van diluyendo como organizaciones y Izquierda Castellana coge cuerpo de organización propia en sí,
organización política y bueno, pues ya Yeska cambió de nombre en 2005, 2006, por ahí, 2006. Pues ya cuando Izquierda Castellana coge ese cuerpo de organización propia, pues Yeska sale de Izquierda Castellana, básicamente pues que ya no era una especie de coordinadora, de coordinadora, de plataforma. Y bueno, pues ya Izquierda Castellana empieza a funcionar como organización, se mantiene por ejemplo como Mujeres Castellanas, como organización de mujeres castellanistas, y bueno, pues luego pues van apareciendo, desapareciendo distintas organizaciones, ¿no? Pues la Coordinada Castellana de Estudiantes hoy en día no existe ya desde hace unos años, y surge por ejemplo la organización, la plataforma Hinchas Castilla, que más allá de ser una, pues un espacio de confluencia, de, más allá del fútbol, el baloncesto, pues también de reivindicación de los juegos populares, de la cultura tradicional de, deportiva de Castilla, y hasta hoy en día, a nivel de logo de relaciones de organizaciones, pues hoy en día se mantienen relaciones pues, desde Yeska con Izquierda Castellana, por supuesto, y con Hinchas Castilla, así como con Mujeres Castellanas, que hoy en día también ha cogido más cuerpo de una organización, un espacio de las mujeres castellanistas militantes en otros espacios castellanistas, en otras organizaciones. Y bueno, pues luego pues hay distintos aspectos, distintos espectros políticos que diferenciamos y los que pues se mantienen distintas relaciones. A nivel táctico, pues Yeska colabora con multitud de organizaciones pues, de movimientos sociales, de movimientos feministas, de movimientos de liberación de espacios, de ocupación, de, pues, de la PAD, del 15M, se ha participado con prácticamente todos los movimientos sociales y políticos que existen, que han existido en Castilla. Hemos sido muchas veces una herramienta de bisagra entre distintos, que a lo mejor antagónicos, ¿no? De organizaciones más izquierdistas, otras más de corte reformista o demás, ¿no? O más flojías, y pues siempre se ha intentado mantener, consolidar el movimiento popular, los movimientos sociales, para golpear con más fuerza. Me parece que, pues, que hace falta fuerza política para poder golpear al imperio. Y luego, bueno, luego también tácticamente se participa activamente en todas las plataformas o coordinadoras antifascistas que existen a lo largo y ancho de Castilla. Y luego a nivel estratégico, pues se mantiene otra serie de relaciones. La principal hoy en día es la coordinada 25S, en la que, bueno, pues después de una serie de movimientos políticos y organizaciones que han ido surgiendo en Castilla, en torno pues, al 15M, la coordinadora de barrios y pueblos, coordinadora obrera de asambleas obreras de barrios y pueblos de Madrid, u otras plataformas del norte o del sur de Castilla, pues surge pues, en septiembre de hace un par de años la coordinadora del 25S, en torno a un rodeado congreso, la primera convocatoria rodeada congreso, y bueno, pues mete ya ese matiz, más allá de estamos indignados, o más allá de reivindicaciones sociales como el tema de la sanidad, el tema de la educación, las mareas, tal y cual, pues mete ya un contenido político de, en torno a un proceso de constituyente, proceso destituyente. Y bueno, pues ya es un espacio estratégico, ¿no? De confrontación con el sistema. Ese espacio de la coordenada 25 al principio es una lucha de líneas contra la Izquierda Unida, básicamente, contra el reformismo de la izquierda española y la línea rupturista desde Izquierda Castellana, desde Yeska, desde los movimientos rupturistas y soberanistas de Castilla. Y bueno, se gana ese espacio y hoy en día pues es un espacio amplio de confrontación con el sistema, ¿no? Un discurso avanzado. Y poquito más, luego también bueno, tenemos relaciones con organizaciones juveniles y tal, pero eso ya lo comentamos y solo en la siguiente pregunta. Y bueno, luego también en el marco estratégico, pues también compartimos en el último año, en los últimos meses, el espacio de Somos Vuestra Peor Pesadilla, que es la confluencia de las distintas organizaciones juveniles, independentistas, socialistas y feministas del Estado español. Y bueno, pues que dentro, que lo explicaremos un poco, pues compartimos una línea estratégica para intentar derrocar al Estado español entre todas y poder construir nuestra liberación nacional como jóvenes, como pueblo y como clase y como género, ¿no? Y paso ya a la siguiente pregunta. Para explicar un poco las relaciones que tiene Yeska con el movimiento juvenil, hay que entender que Castilla, dentro de ser una propia nación, con sus especificidades y con su propia realidad, pues hay un problema, que es el tema de la despoblación en el medio rural, y se generan realmente dos realidades distintas. No somos un país de 12 millones de habitantes, donde 6 millones de esos habitantes, la mitad de la población, vive en una sola provincia, que es Madrid, ¿no? Es un proyecto, además, que viene traído por la Cámara de Comercio, o sea, viene directamente de la mano de los intereses comerciales del capitalismo y de las burguesías del País Vasco en los años 80 del País Vasco y de Cataluña, ¿no? Esta provincia es generada así, o sea, esta comunidad autónoma uniprovincial es generada bajo esos intereses
Y bueno, pues también viene también acompañada de un intento de desaparición de la identidad castellana, ¿no? Si en Castilla y León se mantiene pues un poco el tema cultural, el tema histórico, incluso de los comuneros, pero el resto de Castilla pues se fulmina totalmente, ¿no? Y bueno, pues hay que entender que existe esa dualidad de realidades y que bueno, además yo viniendo un poco de la parte de Madrid, de Vallecas, del sur de Madrid, pues también pues tengo un poco más de hablar un poco de ese espacio. Bueno, la relación con las organizaciones juveniles en la actualidad, o con el movimiento juvenil, pues bueno, lo primero hace, pues en torno a hace un par de años, Yesca detecta unas necesidades de la juventud, del movimiento juvenil en las movilizaciones, y es principalmente que la juventud estaba ya muy quemada por la situación de paro, de precariedad, de todo, y pues iba a las manifestaciones a quemar las calles. O sea, pues se veía un intento, una necesidad, unas ansias de la juventud de combatir directamente al Estado y a la UIP, que es lo que tenía más cerca. Y bueno, pues nosotros hacemos una lectura sobre ello y pues bueno, intentamos que también que no caer en espontaneismos, no caer en disturbios sin contenido político, no caer en un discurso insurreccionalista, sino que esa agresividad o esa potencia, esa fuerza de la juventud vaya enfocada hacia objetivos políticos, ¿no? Nosotros siempre hemos defendido que es más importante o es más interesante que demos un paso más entre 1 millón de personas a que 100 personas den 1000 pasos adelante, ¿no? 1000 pasos adelante de 100 personas no cambian nada, pero 1 millón de personas dando un paso adelante, pues sí que va poco a poco construyendo una dinámica de crecimiento de la conflictividad y de confrontación con el Estado. Y bueno, pues yo es que también pues intenta hacer un poco en los espacios estratégicos, en torno sobre todo a las convocatorias del Congreso, pues un poco de ese papel, ¿no? De ir juntando, confluyendo con el movimiento juvenil y dando una opción, o sea, pues luego quien quiera ir a liarla a su bola, pues que cada uno es libre, pero nosotros intentamos dar también una alternativa organizada con un discurso, con un contenido político a esas ansias de avance de las conflictividades de la juventud. También desde hace 2 años, en Madrid en concreto, se da el proceso de Kerr, que bueno, Kerr en verdad es un pueblo de Guadalajara, pero es pues unas jornadas de Yesca en las que se decide que Yesca en Madrid no deje de ser una asamblea propia y pasen a ser asambleas de barrios y municipios. Y bueno, pues se divide Yesca en distintas asambleas, todas en la ciudad de Madrid por ahora, en distintos distritos y además en distritos en general, la mayoría periféricos, que fueron absorbidos en el franquismo por la ciudad de Madrid. Y pues se reivindica también desde estas asambleas la independencia de estos municipios periféricos del Ayuntamiento de Madrid por una democracia real, participativa y eficaz. Y bueno, pues a raíz de esto también se empieza a impulsar desde Yesca la creación de asambleas de jóvenes de barrios, y primero por la AJV, de la Asamblea de Jóvenes de Vicálvaro, 21 Voces, Asamblea de Jóvenes de Barajas y Vallecas Nuestra. Actualmente 21 Voces ya no existe y la de Vicálvaro tampoco, aunque han mutado en otras asambleas. Y bueno, pues luego hemos ido propulsando desde Yesca la generación, la creación, el fortalecimiento de otras asambleas, ¿no? Pues el Distrito 14 de Moratalaz vino después y otra serie. Hoy en día se cuentan con alrededor de 15 asambleas de jóvenes con una participación muy, muy grande de la juventud de cada distrito. Y la historia es que nosotros también intentamos salir de ese espacio, ¿no? O sea, nosotros apoyamos, intentamos reforzar estos espacios, pero no queremos tampoco que estén viciadas por nuestra línea política. Entonces, como Yesca, como organización, pues no participa de estas asambleas, pero bueno, militantes, intentamos también dar salidas a la movilización de estas asambleas que trabajan a nivel táctico en sus barrios o municipios, pero por ejemplo, pues impulsamos o apoyamos, intentamos empujar, por ejemplo, la creación del bloque anticapitalista juvenil, que en distintas movilizaciones de Jalta al Rey, Jalta a la Monarquía, Ronda al Congreso, pues también en Madrid, han aparecido el bloque juvenil, en el que, pues bueno, pues es un poco lo que comentábamos, ¿no? De que tenga una línea política, que tenga un plan cuando se sale a la calle y cuando además se prevé pues, que hay una confrontación con el sistema, ¿no? En contenidos altos y demás. Entonces, pues sí que tiene un trabajo a nivel táctico, a nivel local, pero a nivel, luego de juntarnos todos y todas en Madrid, pues coge un cariz más estratégico. O bueno, pues también intentamos que esto luego se traduciese el 22M en las marchas de la dignidad, en la conformación de una columna juvenil de los pueblos, en la que juntamos un poco las asambleas de jóvenes, no solo de Madrid, sino del resto de Castilla, con las organizaciones estudiantiles y políticas juveniles que decidieron sumarse a estas marchas, o sumarse, incluso algunas que se suman únicamente a la columna juvenil, y pues intentamos
que facilitar esa confluencia de las asambleas de jóvenes de Castilla, de Madrid, con el resto de organizaciones juveniles y estudiantiles independentistas. Y bueno, luego en torno a cómo trabajamos, qué trabajo juvenil específico tenemos, pues bueno, principalmente lo que intentamos es dar salida a las necesidades de la juventud en Castilla, ¿no? Entendemos que tiene que existir un movimiento popular juvenil y un movimiento revolucionario. Nosotros cogemos el papel de movimiento juvenil revolucionario y entendemos que hay ciertas historias militantes, actividades de acción militante que no va a desarrollar el movimiento popular juvenil y a viceversa, ¿no? Hay historias que son del movimiento popular juvenil donde nosotros no tenemos que meter mano y nosotros con nuestro papel es quedarnos en las acciones, en la línea de trabajo revolucionaria. Y bueno, pues hoy intentamos darles soluciones o expresarlas... ¿Cuánto voy de tiempo? Me estoy pasando muy bien. Bueno, que me da así. Intentar dar soluciones a las reivindicaciones de la juventud, muy marcada ahora mismo por la precariedad, y bueno, pues nos estamos encontrando pues con todo el tema de la crisis, de la miseria, del paro, pues con problemáticas de la juventud que se traducen incluso en la propia militancia, ¿no? Pues a nivel de género, por ejemplo, los problemas entre las relaciones o la capacidad de liberación sexual de cada individuo en el medio rural, o eso, ¿no? Intentar solucionar o formar o crear conciencia en torno a cómo afecta la crisis, la situación psicológica que sufre la juventud, lo de las relaciones personales, de amistad, pero también las relaciones de género, ¿no? O, por ejemplo, pues el tema de la vivienda o de la precariedad, pues que, bueno, pues estamos encontrándonos con compañeros nuestros desahuciados o salidos ya de casa que, pues, si no buscamos una solución en torno a la vivienda, en torno a la ocupación, pues es que pues se hacen homeless, o sea, se hacen mendigos y se caen en la puta calle, ¿no? Y pues les puedes meter en casa durante un mes o dos, pero llega un punto en el que necesitan una solución y pues una situación de paro pues, vale, de dos, tres años, pues intentamos también generar eso, de soluciones a las problemáticas juveniles que se traducen en nuestra propia militancia también, ¿no? Entendemos que somos pues, parte de la clase del pueblo al que pertenecemos, una clase mucho más inferior a la de Coletas, que decía. Y bueno, pues intentamos eso, dar cañita y intentar solucionar no de una forma asistencialista, sino de compromiso de las necesidades de la juventud. Bueno, pues para entender el movimiento juvenil en Aragón, yo creo que lo primero que hay que hacer es comprender un poco el contexto del propio país, ¿no? Estamos hablando de que la mayor parte de la población vive en Zaragoza, en Zaragoza ciudad, y que el resto del país es demográficamente un páramo, de hecho, o sea, está despoblado hasta límites insospechables. Entonces, la mayoría son pueblos de casi ninguno llega a 1000 habitantes, con lo cual eso agrava la posibilidad de articular a nivel territorial un movimiento juvenil potente. Pese a ello, intentamos, y de hecho PURNA es la única organización juvenil aragonesa que intenta dar el salto territorial de Zaragoza a otros territorios. Actualmente contamos con presencia activa en Huesca y Jaca, sobre todo a través de intervención en institutos, mediante la lucha estudiantil y con el trabajo de las luchas locales. Lo que pasa es que la mayor parte de la población juvenil, cuando crece y se tiene que afrontar su futuro, o se van a Zaragoza a estudiar o se van fuera de Aragón, con lo cual el foco de lucha juvenil casi en su totalidad se encuentra en Zaragoza. Y como he explicado antes, como venimos de un momento de reflujo y de desgaste, puede arrancar en un momento en el que el españolismo de hecho tiene tanta fuerza. Sin embargo, tenemos claro que nosotros como organización podemos llegar allí donde las organizaciones reformistas, que aparte de nosotros no hay nadie que vaya ahora a organizar el movimiento popular ni que siga nuestra misma estrategia, tenemos que llegar allí donde esas organizaciones reformistas no pueden. Y de hecho lo estamos consiguiendo y estamos creciendo, especialmente en el núcleo urbano de Zaragoza, haciendo aquellas acciones y esa estrategia o esa táctica de la confrontación con el Estado, quiero decir. Sí, tenemos que llegar y hacer lo que no pueden hacer las otras organizaciones, es decir, aumentar el nivel de conflictividad.
y yo creo que eso lo estamos haciendo ahora y está dando muy buenos resultados. Por el resto, poco más. Breve y conciso. Una pregunta que dice relación con el resto de jóvenes organizados y no organizados y cómo se trabaja el tema juvenil. Pues hombre, aquí hay un poco de... se trabaja con, en Andalucía, por ejemplo, el tema de con jóvenes ya organizados, donde más se está trabajando, sobre todo en el tema del movimiento estudiantil, en el que pues, se apuesta por espacio amplio de toma de decisiones y de prácticas, como pueden ser, no sé, la Asamblea Independiente de Estudiantes en Jaén, en la que participan otros estudiantes organizados como de colectivos como pueden ser CNT o pueden ser otros colectivos que también sus jóvenes participan ahí en el tema estudiantil. Pero también ese tipo de espacios han potenciado de que jóvenes no organizados, juventud no organizada, acabe entrando en ese tipo de espacios y participando a nivel independiente sin pertenecer a ningún colectivo. También del trabajo con los jóvenes organizados, pero que no estaban organizados en un ámbito estrictamente juvenil, son la gente joven que estaba en el sindicato, en el SAT, que a partir de abril del 2013 se crea el área de juventud del sindicato, se crea esa juventud, y a raíz de la creación de ese área, pues mucha gente, sobre todo del medio rural, que a diferencia de como han comentado los compañeros en sus países, el medio rural en Andalucía sí que está muy poblado por la necesidad de ese papel que juega Andalucía como suministrador, como huerta de Europa, podríamos decir, se necesita población, y sobre todo población joven, fijar al territorio, fijar sus pueblos, para que puedan servir de mano de obra barata en el campo. Entonces sí que es verdad que hay un medio rural bastante vivo, aunque cada vez menos vivo, y con mucha juventud, y que una de las maneras que de llevar el discurso nacional y social al medio rural ha sido a raíz de la creación del SAT Juventud. Y en otros espacios, los espacios de los que hablaba antes, los espacios autogestionados, la Ocupa y demás, pues también están sirviendo a raíz de, o a través del ocio autogestionado, podríamos decir, o el ocio alternativo a lo que nos ofrecen pubs, discotecas, etc. A raíz de ahí, de ese ocio autogestionado, mucha gente se está acercando también a la lucha, a la organización, y no solamente a ir al concierto que se hace la Ocupa tal, sino que a raíz de la gente que está entrando ahí, pues luego pasan a participar, o bien en jaleo, o bien en el sindicato, o bien en la asamblea de estudiantes, o bien en los propios centros sociales, etc. Y poco más, bueno, a raíz de esa gente que han entrado, que no estaba organizada, pero que a nivel de represión, han sufrido represión sin estar en ningún colectivo, pues ha sido otra manera también de llegar a jóvenes, porque en tal manifestación salía, había caído una multa, pues esa, y a lo mejor la gente que no suele estar en asamblea y demás, pues a raíz de ahí se engancha también a la lucha y se empieza un poco a crear esa conciencia, y no solo esa conciencia, esa solidaridad que hace falta contra la represión, sino también el compromiso de participar políticamente en la vida y enfocar el tema desde la juventud. Y te paso la palabra. Bueno, rápidamente también, sin más, la organización juvenil en Euskal Herria ha trabajado muy estrechamente con el movimiento juvenil, porque entendemos que nosotros formamos parte del movimiento juvenil. Evidentemente, en el momento en el que somos una organización política, lógicamente tenemos cierta función hacia el movimiento juvenil, que se va a desarrollar de diferentes maneras, ¿no? Y sí que es importante entender esto porque ya desde el quinto congreso de Jarrai ya se venía, pues bueno, diciendo que efectivamente la organización juvenil, su ámbito natural de actuación era evidentemente el movimiento juvenil dentro del movimiento popular, lógicamente, y en ese sentido pues nuestra prioridad, única prioridad, es trabajar la problemática juvenil, ¿no? O sea, trabajar de verdad en el movimiento juvenil para responder a esa problemática, ¿no?, que compartimos todas las jóvenes. Entonces ya en ese quinto congreso pues se decide, ¿no?, que,
que bueno, que o sea, hay que trabajar en el movimiento popular y en el movimiento juvenil, como digo, y entonces lo que se dice es, o sea, donde haya movimiento, trabajar con el movimiento y donde no haya, pues crearlo, ¿no? O sea, evidentemente nosotras como organización juvenil nuestra prioridad es crear poder juvenil, ¿no? Entonces, para poder disputar pues, el poder adulto, ¿no? Digamos, o sea, siempre en esa dialéctica con el poder adulto, entonces en ese sentido, pues bueno, trabajar para crear ese poder juvenil pues es imprescindible, ¿no? Trabajar en el movimiento. Entonces, pues sin más, o sea, rápidamente, pues para decir, ahora mismo en Euskal Herria, pues bueno, trabajamos lo que se dice en dos ámbitos importantes. El primero sería, no por orden de importancias, sino sin más porque me dañan las ganas así, sería un poco pues el trabajo que hacemos a nivel para solucionar el conflicto político que vive Euskal Herria, ¿no? Evidentemente la juventud tiene que jugar un papel activo pues tanto en la lucha como en la propia resolución, ¿no? Digamos, de ese conflicto político que vive Euskal Herria, ¿no? Entonces en ese sentido pues hay que buscar las maneras para poder integrar y aglutinar al mayor número de jóvenes posible para que efectivamente ese poder juvenil dentro de esos parámetros, ¿no? de resolución de conflicto pues se lleve a cabo, ¿no? Y luego, evidentemente, el otro punto importante y sería, lógicamente, como antes he dicho, la estrategia de construcción nacional, y lógicamente ahí la juventud pues tiene un papel importantísimo, ya que nuestro objetivo primordial y principal sería pues la creación de digamos un universo juvenil, lo llamaban así hace ya unos años, ¿no? Y nosotros también lo que denominamos Gazteiraotza, ¿no? O sea, una revolución juvenil, porque es precisamente lo que queremos construir, ¿no? Gazteherria, digamos, un pueblo pues sin en relación de poderes, digamos, que sea pues que la juventud sea de verdad burjabe o soberana de sí misma, ¿no? En ese sentido. Entonces, evidentemente nosotras queremos trasladar todas esas ideas dentro del movimiento, por lo tanto, eso sería mentira decir que nosotras como Ernai no trabajamos en el movimiento, y si trabajamos en eso, sí, sin más. Pues, evidentemente tenemos nuestra sin ánimos de hacer ningún tipo de trabajo utilitarista hacia el movimiento juvenil, que eso fue una de las conclusiones también que Segui saca para después de su análisis para decidir que se acababa su recorrido, ¿no? Entonces, sin ánimo de hacer esa lectura utilitarista de cara al movimiento juvenil, pues bueno, nosotras lógicamente pues trabajaremos dentro de ese movimiento juvenil y rápidamente así. Vale, en Asturias, en la red, pues debido a que hay una carencia ahora mismo de referente político real, decidimos iniciar esta primavera un proceso nuevo que lo definimos como Xunidad Acción, lo mismo Unidad Acción. Entonces entendemos que mucha gente independentista, que es independentista, socialista, feminista, no milita en las organizaciones que había, o bueno, ahora mismo solo hay una, que es la red, por las malas prácticas de los veteranos, de los creadores, de los que mencioné antes, los creadores del movimiento en sí. Entonces entendemos que las siglas son un problema en nuestro país, por lo tanto vamos a renunciar a esas siglas y vamos a buscar manos y cabezas para trabajar, porque eso es lo que queremos. Las siglas caen solas cuando hay un trabajo sólido de base. Entonces iniciamos este proceso. Quizás también llevamos ya casi un año planteándolo cómo iniciar este proceso, estas dinámicas, pero un poco vino todo impulso por las prisas electoralistas, las cuales nosotros, la izquierda independentista, los jóvenes, renunciábamos a esta farsa de los comicios electorales europeos. Entonces, las prisas de esa gente veterana, las prisas de otra gente joven que igual por moda se acercaba un poco a ti, y luego el surgimiento de esta organización estatalista como es Podemos, con la cual tampoco tenemos ningún tipo de relación, nos hace dar ya el paso, iniciar el proceso esta primavera. También teníamos mayo, que para mayo, en mayo, para los asturianos y asturianas, es un mes clave en el cual tenemos tres citas bastante importantes, que es el 1 de mayo, el día de nuestro idioma, y el 25 de mayo como fecha histórica del primer levantamiento del pueblo, de las clases populares, para reclamar la soberanía. Sale bien,
participa mucha juventud, participan muchas caras nuevas que no se habían visto antes, y entonces decimos que ese es nuestro trabajo, el apostar por una ciudad de edición. Entonces, apostamos, decimos abrir el abanico y no cerrarlo solo al ámbito juvenil, sino queremos que quede el menos número de gente posible. Entonces, abanderamos los jóvenes, por así decirlo, o impulsamos la creación de que ese movimiento sea más amplio y sea el movimiento de la izquierda independentista asturiana, tanto de los jóvenes como de los no jóvenes. Entonces decidimos aplicar un formato nuevo que es renunciamos a las siglas de mano y apostamos por lema. El lema que decidimos escoger fue de luchando por la soberanía. O sea, luchamos por la soberanía. Esto trae muy buenas expectativas. En todas las convocatorias que hubo durante el mes de mayo vimos que manifestaciones y eventos de miles de personas, el bloque más fuerte, el bloque con más gente joven, el bloque que más gritaba, el más crítico, el más colorido, era el nuestro, era ese bloque soberanista. Entonces nos dimos cuenta de que ese era el camino a seguir, ese camino que nos llevaban prohibiendo o poniendo trabas esos veteranos que no renuncian a una sigla hasta que se mueran. Entonces, serán dos vías. La propia militancia de Darreu decide que, aparte de participar en estas dinámicas y de ser una parte bastante activa de este proceso de luchando por la soberanía, participamos de plataformas municipalistas, soberanistas. O sea, un poco intentando seguir el modelo como puede ser aquel de las CUP. Participamos. Nuestro ámbito de trabajo es el municipalismo porque no creemos más allá, una política más allá, aparte de la programación de cuestiones nacionales, que no, en la cual no soluciones primero los problemas que tienes en tus barrios y en tus pueblos. Entonces, el resto de la militancia independentista, que es mucho mayor que la que milita en la propia organización, es la que participa, la que se vincula a un movimiento mediante esta marca de luchando por la soberanía. También mencionar que se está también empezando a tantear un proyecto similar al que se impulsó aquí, que creo que es el proyecto de Vinaros, en el cual, si mal no recuerdo, a lo mejor lo explico mal, pero nosotros entendemos que es el de unir a gente, unir a personas, unir cabezas para trabajar, manos para trabajar y crear esa estructura fuera de conflictos personalistas, fuera de conflictos con siglas. Entonces, un poco es eso, que hoy en día en Asturias tanto el movimiento independentista global como el juvenil lo abandera los jóvenes, son los que llevan la iniciativa porque somos los que no tenemos problemas entre unos u otros, porque tu padre militaba ahí o porque tu madre militaba en esa otra organización, o porque tú eres del Oriente y tú del Occidente. O sea, nosotros no tenemos ningún tipo de problema, no queremos personalismos, no queremos estructuras verticales y apostamos por la horizontalidad. Por lo tanto, hoy en día no se puede entender el independentismo en Asturias sin vincularlo directamente a la juventud, porque somos los que ahora mismo estamos dando la cara y llevando adelante el proyecto de construcción del movimiento socialista, independentista y feminista en Asturias. Bueno, yo para intentar ser incluso más breve que mi compañero, que ya lo ha sido, sobre todo darles a entender que en Canarias tenemos una condición que quizás mucha gente no conozca o llegue a comprender, que es el tema de la insularidad. Somos siete islas pequeñitas, que cuando vives en ellas ves que la realidad concreta de cada isla es como si fuese un país diferente, ¿no? Es decir, yo viajo a Palerrilla, viajo aquí a Cataluña y veo dos realidades totalmente diferentes. En Canarias pasa eso, pero en territorios que lo separan 100 kilómetros. Entonces, con eso en mente, pues también hay que tener en cuenta que Canarias es una zona que no está industrializada para nada. Canarias es una tierra muy rural donde la gente tiende a emigrar a las zonas capitalinas, a la zona de Las Palmas, a la zona de Santa Cruz, que son las capitales, y a diferentes ciudades de cada isla que tienen, como quien dice, el núcleo poblacional. En esta situación, la juventud que vive mayoritariamente en esta ciudad, pues suele ser una juventud que para nada aprecia lo propio de su cultura y de su identidad. Es decir, en diferencia a otros pueblos, lo que sí hemos visto, que la juventud siempre se ha preocupado por sus raíces, por su identidad, en Canarias pasa lo contrario. En Canarias, el ser una persona que habla
con palabras de nuestro dialecto, que reivindicas tu parte de tu cultura, parte de tu identidad, eres una persona despreciada y es un sector de la juventud que está siempre, como quien dice, metida en gueto. Entonces, eso es uno de los puntos que muchas veces cuando se empieza a escarbar como organización juvenil y empiezas a trabajar en ello, ves que realmente la gente tiene ese sentimiento de canariedad, como nosotros llamamos, muy arraigado en el interior, y que desde el momento que consigues encontrarlo, tienes una tienes la certeza de que esa persona sí se da cuenta realmente de que trabajando en pos de un futuro mejor para Canarias, pues podemos hacer cosas muy grandes. Entonces nuestro trabajo juvenil básicamente se enfoca en trabajar en los espacios que cada isla, por sus condiciones, genera. Por ejemplo, en la provincia más occidental de nuestro archipiélago, están dando muchos frutos el tema de los centros sociales, las ocupas y demás. Pues ahí es donde Azarut centra su trabajo con los jóvenes, empieza a trabajar, como decían los compañeros, ¿no? Olvidando de alguna manera esas siglas, olvidando nuestro nombre, y trabajando en pos de que todos nuestros compañeros y compañeras pues vayamos acercándonos más a la juventud, y parece que va dando frutos. Estamos sobre todo en la ciudad universitaria de La Laguna, donde la juventud cada vez tiene más referencias políticas, empieza a trabajar más y se empiezan a orquestar un trabajo positivo. En la provincia de Las Palmas, pues el trabajo básico de la juventud pues se está dando en el movimiento estudiantil. Prácticamente es la única conexión que tiene la juventud con la política, los movimientos sociales, y es ahí donde desembocamos todo nuestro trabajo, también un poco en un segundo plano, ¿no? No entramos como Azarut, no entramos como colectivo, sino entramos como más ingente de gente que trabajamos en pos de unos objetivos comunes, y como varios compañeros han dicho, pues suele ser una dinámica que conlleva frutos a corto y medio plazo. Es decir, empiezas a ver gente que se preocupa, gente que empieza a tener contacto con la organización y empiezan a militar en el ámbito más político. No sé si se me escapa algo. Bueno, sí, también el tema de la importancia de la juventud dentro del movimiento político como tal, en bloque soberanista, pues trabajamos con las organizaciones que antes se me olvidó mencionar, como puede ser la ANC, Alternativa Nacionalista Canaria, o Unidad del Pueblo, que son organizaciones que a nivel representativo tienen muy poca representación. Es decir, entre las dos de las últimas elecciones europeas llegaron a tener 5.000 votos a una población de 2 millones de habitantes, pero que de alguna manera creemos que apoyando espacios como es nuestra Mesa de la Izquierda Independentista Canaria, pues llegará de alguna manera a generar procesos que establezcan ese referente político dentro de Canarias. Entonces trabajamos con estas organizaciones políticas, con las organizaciones del sindicalismo canario, y nosotros como organización juvenil, en vistas a empezar a construir un frente para que la gente se vaya sumando y empecemos a buscar un futuro digno para nuestra tierra. Bueno, muchas gracias. Yo creo que vamos a reformular la última pregunta, por falta de tiempo, y vamos a hacer que vosotros elegís un tema, una lucha social, una lucha por el territorio concreto de vuestro pueblo, y cómo habéis vinculado, bueno, la lucha de vuestra organización por este tema con el tema de la liberación nacional, de la importancia de unir la liberación nacional y social a través de una lucha social concreta. En este caso vamos a empezar por... Bueno, pedimos lo mismo, que seáis bastante, bastante breves. Vamos a empezar por Carlos, por Azarut. Básicamente lo que comentaba antes, hace ya casi 2 horas, en la primera pregunta. el tema del petróleo. En Canarias, el tema del petróleo, por el antojo del ministro Soria, pues es un tema bastante peliagudo y bastante complejo de trabajar. En nuestro caso, en Canarias estamos trabajando en base a las coordinadoras contra las prospecciones petrolíferas. Se están haciendo asambleas por diferentes zonas, pues, en la ciudad, en diferentes comarcas de la isla, trabajando siempre en contra de las prospecciones petrolíferas. Este es un tema también peliagudo, porque al igual que en la política siempre han aparecido organizaciones reformistas que pueden de alguna manera difuminar el discurso que realmente por el que luchamos, y mucha gente termina cambiando de parecer. Pues en Canarias tenemos el problema de que las organizaciones ecologistas, tanto sea Greenpeace, sea B+E, que Ecologistas en Acción, pues opinan siempre que el tema del petróleo es solo una cuestión ecológica, cuando para nosotros y para toda la población canaria es una cuestión de soberanía nacional. Es decir, no tenemos por qué permitir
que se decida el futuro de nuestras islas a 2.000 kilómetros de nuestro territorio. No tienen que ser agentes externos, como puede ser Repsol o cualquier otra empresa de extracción de crudo, la que decida si o no extraer el petróleo de nuestras costas. Tiene que ser el pueblo canario el que tiene que decidir ello. Por eso estamos luchando ahora por un referéndum vinculante por las profesiones petrolíferas. En Canarias, incluso el presidente del gobierno, que es un partido regionalista, la coalición canaria, se tira, como quien dice, el órgano al gobierno central diciendo que va a intentar establecer una consulta popular, pero nosotros no queremos una consulta popular, nosotros queremos un referéndum vinculante en el que el pueblo canario decida y diga no a las prospecciones, como lleva diciendo prácticamente 2 años. Entonces, en base a ese trabajo de las prospecciones petrolíferas, pues intentamos meter siempre y poco a poco se va viendo los frutos del mensaje de la soberanía nacional. Es decir, que no es solo una cuestión ecológica, obviamente es una cuestión ecológica porque nadie quiere ver su agua negra, pero sí queremos que realmente se vea la necesidad de que el pueblo canario decida por su futuro y decida por sí mismo lo que quiere o no quiere en sus costas. A ver, tenía aquí un montón de cosas para hablar, pero me voy a centrar en, si me permiten mis compañeros de mi instancia, en el aspecto que a mí me parece más importante por desconocimiento a lo mejor de cara al exterior, que es el tema de la represión lingüística en Asturias. Tenemos un idioma que tiene siglos de antigüedad, de documentos históricos, es una batalla que ya está ganada en el ámbito filológico, no hay un filólogo que pueda cuestionar que es un idioma, y se da el paradigma de que no es oficial, no es un idioma que no es oficial, no es un idioma que la clase política, esa clase política del Partido Socialista, que se crió en la cuna de los movimientos obreros, tuvo que desaprender, tuvo que venderse, desaprender a hablar su propio idioma, aprender a hablar el castellano y renegar de su propio idioma. ¿Cuánto autoodio? Voy a citar 1000 ejemplos de la represión, tanto a nivel social, lúdico, o a nivel académico, a nivel de trabajo, a ver qué persona asturiano-falante se atreve a ir a una entrevista de trabajo y hablar en asturiano, a ver qué persona se atreve a poner en su currículum vitae que sabe escribir y hablar en asturiano, pero no porque el Estado, bueno, el Principado le haya fomentado que ellos aprendan a leer y a escribir en ese idioma, no, porque sus padres se molestaron, se preocuparon en que aprendiese a hablar en ese idioma, porque organizaciones no institucionales fomentan que haya esos cursos de gratis con profesores que no están pagados, que en su tiempo libre enseñan a esas personas que quieran nuestro idioma. En el ámbito estudiantil, por decirlo de alguna forma, sí que tenemos una asignatura de lengua asturiana, pero sea el caso que es una asignatura optativa, y que ahora mismo tú tienes que convalidar puedes escoger o lengua asturiana o cultura asturiana. Ya miras tú qué clase de ignorancia es esa en la cual la cultura no va vinculada al idioma. Entonces, los padres que no quieran que su hijo aprenda el idioma de la tierra, pues le mandan a cultura asturiana. Entonces, es un poco una cuestión bastante peculiar, porque la cultura y la lengua siempre van unidas, es el mismo eje. Después, hace unos meses, hubo un debate porque se consiguió, mediante un poco presión social, que el propio gobierno, al adaptar la ley de la LOMCE, en la cual podía decir y condenar ya incluso esa optatividad de enseñanza de nuestro idioma, pues decidió apostar por afianzar ese modelo de o cultura asturiana o lengua asturiana. ¿Qué pasa? Salen un grupo de padres reivindicando que por qué sus hijos tienen que aprender ese idioma y no pueden aprender alemán o francés como segunda o tercera idioma. Entonces sigo diciendo cuánto autoodio tiene esa gente que reniega de sus propios orígenes. Por no extenderme mucho, igual comento un par de anécdotas propias personales que le pueden pasar a cualquier persona, a cualquier estudiante que se haya criado en ese idioma o que lo haya aprendido después, sea un neofalante, como puede ser el caso de que tú llegas a la universidad, tú vienes a lo mejor del ámbito no propiamente urbanita, sino de otras comarcas, llegas allí hablando en tu idioma y notas que hay un problema de rechazo social, que como causa gracia que hables ese idioma por detrás, es un poco una especie de marioneta, y muchos de nosotros tuvimos que renunciar a hablar nuestro idioma por complejo, a lo mejor estar unos cuantos meses yendo a la universidad, yendo a clase y relacionándote en castellano, cuando ellos te entienden perfectamente, porque probablemente sus abuelos hablen ese idioma, entonces hay una
doctrina política tanto de la izquierda española como de la derecha española, incluye ahí, por ejemplo, a los que siempre quieren abanderar a todos los temas de tanto lingüístico como tal, que es Izquierda Unida. Izquierda Unida es uno de los grandes culpables de la situación ahora mismo del asturiano. Y llegas allí y un día te levantas y dices tú, ¿qué hago? ¿Por qué llevo 4 meses hablando castellano con esta gente si me entiende? Entonces te levantas y dices tú, se acabó, yo voy a hablar en mi idioma. Entonces es un poco ser militante constantemente, 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 estar pensando en que tienes que usar ese idioma simplemente por militancia política, porque si no, se acaba ahí. Ejemplos así hay muchos más, como por ejemplo el caso de que los maestros, una persona que se quiera dedicar a enseñar la docencia de nuestro idioma, no puede ir y aprender esa disciplina en la universidad, sino que tiene que matricularse de cualquier especialidad y luego, una vez que tiene el título de magisterio de profesor, tiene que hacer un curso de adaptación para tener un título y estar acreditado como que puedes dar esa asignatura. Pero ¿qué pasa? Que no hay ningún tipo de oposiciones ni ningún tipo de convocatorias para ser profesor de esa asignatura, sino que tú, a ti te dan la plaza de profesor de música y tú, si en esa escuela hay profesores que tengan esa titulación, pues se rifan a ver quién es el que da esa asignatura. Entonces, la precariedad de los profesores de lengua asturiana en Asturias probablemente sean el grupo de docentes más precarios de todo el Estado español. Y bueno, por no extenderme, porque supongo que ya veis aquí, igual estáis un poco cansados, luego en la ronda de preguntas o luego fuera, si queréis, pues comentamos más sobre esto. Es complicado porque, bueno, en Euskal Herria la cuestión nacional y la cuestión social siempre han ido unidas de la mano. Entendemos que la lucha social y la lucha nacional son las dos caras de la misma moneda. Y entonces ahí nosotras tenemos claro que, evidentemente, con la juventud tenemos que desarrollar unos planteamientos concretos que de alguna manera se trabajen de manera conjunta, ¿no? Y para ello, lógicamente, pues desarrollamos una estrategia juvenil, ¿no? Pues para eso son las organizaciones juveniles. Y entonces, hoy en día, en el panorama actual del descontento social, etcétera, etcétera, sí que nos hemos dado cuenta que, por muchísimos motivos, la organización juvenil ha estado en los últimos años obligada, entre comillas, de alguna manera también por inercias, ha estado respondiendo en una perspectiva de respuesta más que de construcción. Entendemos que ese tiempo de respuesta ya tiene que acabarse. Está muy bien responder de manera destructiva, está estupendo, pero entendemos que si hay que responder, también hay que responder de manera constructiva, ¿no? Y de una manera desobediente. Y entonces, en ese sentido, entendemos también que la mejor manera también de empezar a construir es la de empezar a construir alternativas reales, ¿no? O sea, bien, muy bien, yo qué sé, o sea, al final nosotros lo que queremos hacer es apología de esa desobediencia activa, constructiva, ¿no? Porque creemos que ese es el camino, ¿no? Y por ello, pues bueno, intentamos entrelazar, pues como digo, la lucha social con la lucha de liberación nacional, pero evidentemente también con una perspectiva feminista, porque si no, pues tampoco lo entenderíamos de otra manera. Y bueno, en ese sentido, este año, de cara a estos próximos años, como digo, sería un poco lo que deberíamos hacer y lo que vamos a hacer, o intentaremos por lo menos, será precisamente trabajar ese carril de construcción de alternativas reales, etcétera, etcétera, como punto de lanza, además cogiendo pues el tema de la precariedad laboral, pues como, pues eso, ¿no? Como punta de lanza. Evidentemente también en Euskal Herria somos conscientes de que nuestra lucha evidentemente tiene un componente nacional, o sea, es una lucha de liberación nacional, también social, pero nacional también, y por ello, pues bueno, participaremos también en diferentes dinámicas, rompedoras algunas y otras igual de corte un poco más clásico, pero bueno, intentaremos darle a la juventud herramientas para que pueda desarrollar esa lucha de liberación nacional también, pero con una perspectiva juvenil, ¿no? Por ejemplo, existe un límite, una muga imaginaria, ¿no? Entre Iparralde y Hegoalde, porque bueno, ya no hay fronteras casi. Entonces, pues podemos decir ahí, ¿no? Que bueno, se pueden poner en marcha diferentes dinámicas pues por parte de asambleas locales, de pueblos que estén en las mugas, ¿no? Y poner en marcha dinámicas en conjunto, ¿no?
Antes no lo he comentado, pero bueno, es importante también tener en cuenta que en Euskal Herria ahora mismo la organización Ernai responde a la realidad de la juventud, o intenta responder, pero no es, de la juventud de Goalde, ¿no? De la parte ocupada por el Estado español, y en Iparralde existe otra organización, digamos, un poco más amplia a nivel ideológico sobre todo, ¿no? Que sería Aitzina, ¿no? Entonces, evidentemente, como antes he dicho, es importante para trabajar la construcción nacional tener organizaciones nacionales, pero lógicamente que pueda, tendrán que ser organizaciones nacionales que respondan a las dos partes. Por lo tanto, también se entendía que con la anterior organización esto no ocurría así, que Iparralde necesitaba sus propios ritmos, etcétera, etcétera, y entonces por ello se decide, pues bueno, de manera, pues bueno, empezar un camino separado que de alguna manera natural y lógica, pues nos lleve otra vez a juntarnos, ¿no? Y antes Java ha comentado pues el tema de la dinámica de vuestra peor pesadilla, ¿no? Para nosotras es un claro ejemplo, ¿no? De que al fin y al cabo, o sea, nosotras tenemos que trabajar por la liberación nacional de nuestros pueblos, pero que esa liberación nacional sea una liberación social y con perspectiva feminista, evidentemente, pues no va a venir. Entonces, por ello, pues nosotras en Euskal Herria apostamos por trabajar, como antes he dicho, en el movimiento juvenil junto con el movimiento popular, porque creemos que ahí está pues todo el potencial, y creemos que además en Euskal Herria hemos venido demostrando, sin echar referencia, pero hemos venido demostrando que el potencial, a ver, lo hay. Entonces hay que exprimir todo eso y sacarle el mejor jugo y de la mejor manera que sabemos, y es precisamente organizándonos y luchando, ¿no? Y bueno, yo, sí, eso, luego en las preguntas ya lo queréis. Bueno, vamos a intentar ser breve otra vez. La pregunta habría que reformularla y hablar solo de un tema, y la verdad que ya lo he tocado en los otros puntos también, pero el tema de la cuestión de vital y la columna vertebral de la cuestión nacional, se trate desde el punto de vista juvenil o se trate desde el punto de vista que se trate, es el tema de la estructura de la propiedad de la tierra, de la necesidad de una reforma agraria, de la necesidad de soberanía alimentaria, bueno, de todos los tipos de soberanías que pueda aspirar un pueblo y que se merece un pueblo, pero la cuestión, tanto para llegar a la juventud, para tocar temas de paro, para tocar temas de migración, para tocar temas de poder vivir en tu pueblo sin tener que irte, pasa por tratar el tema de la soberanía alimentaria, y a partir de ahí es más fácil llegar a la cuestión nacional, porque tú cuando le dices, está en tu pueblo y toda la tierra que hay allí, las trabaja la gente que hay en el pueblo, pero son de alguien que no, ni vive allí, ni está allí, ni aparece por allí para nada, pues es algo que dice, cuando pasa en el pueblo de al lado, en el otro, dice, bueno, pasa en toda Andalucía, es algo que es un problema propio nuestro, un problema, y para solucionarlo, pues solo puede salir de aquí, y solo puede salir, o tiene que jugar un papel importantísimo la juventud. Y a raíz de ahí, pues a raíz del tema de la soberanía alimentaria, como método de, antes veníamos hablando un poco de cachondeo del tema del PER y demás, el PER en Andalucía existe porque se necesita que trabajen las tierras y se necesita que haya población, que lo he dicho antes también, se necesita que haya población allí para que esas tierras se trabajen y sean productivas. Y eso solo se consigue, o una de dos, o haciendo una reforma agraria que ponga las tierras en manos de quien va a trabajar, o manteniendo las tierras en manos de cuatro ladrones como llevan estando siglos, pero teniendo a gente de alguna manera fijado el territorio, y eso solo se hace con la paquilla, con el PER, de tú ir tirando con los 400 euros cada a los 6 meses por trabajar 30 días, que con tierra se pueden trabajar muchísimo más. El tema del fracking, por ejemplo, entra a raíz de ahí también, porque la especialización agraria de Andalucía, en un sitio como ahí, que se vive del campo prácticamente, o tiene una importancia grande, el tema de las prospecciones se está ligando a eso también. Hay la Junta de Andalucía tiene concedidos permisos a empresas que trabajan en el tema del fracking, y son empresas de la mayoría de la población que están haciendo prospecciones, o van a hacer prospecciones en comarcas eminentemente jornaleras y en comarcas en las que se vive del campo, y en las que lógicamente si se hacen prospecciones
y se contaminan los acuíferos, se contamina todo esto, pues se acaba la agricultura, se acaban los pueblos, se acaba todo y se queda aquello vacío para el beneficio de las cuatro empresas de turno que vengan a quedarse con los recursos. Entonces, un poco en la oposición al fracking, un poco en la oposición a la estructura de la propiedad de la tierra, al latifundio que tiene Andalucía, y un poco es un poco tocando ese tema, que es el tema angular, tiene, te da pie a hablar del tema de migración, porque a día de hoy hay 2 millones de andaluces y andaluzas viviendo fuera de Andalucía, que es uno de los países que a nivel porcentual tienen más gente fuera viviendo cuando hay recursos allí disponibles. Te da un tema, te da pie a tocar el tema del paro juvenil, te da pie a tocar el tema. Entonces, ahí, en ese aspecto donde nosotros un poco basamos el tema. Y para extenderme más, que ya bastante hemos tenido, le paso la palabra a tu padre. Pues yo, breve, como siempre, pero es difícil elegir el tema porque evidentemente hay unos que tienen más prioridad que otros, pues desde la emigración, el paro juvenil o la lucha contra el patriarcado, pero yo creo que merece la pena que me centre en una lucha histórica que ha venido desarrollando el soberanismo aragonés y el estilo independentista, que es la lucha contra los pantanos. Y es que Aragón ha sido tradicionalmente un territorio en el que se ha ido a hacer muchos pantanos, ¿eh? Una ideología desarrollista en la que cuanto más pantano hagas, mejor. Supone que cuanta más agua tengas embalsada, más rico vas a ser o vas a poder regar más, cuando en Aragón apenas hay regadío. Y bueno, al final lo que es un gran lobby, una forma de poder que lleva 60 años instaurada de empresas constructoras, las que fabrican hacen las presas con hormigón y que al final viven de eso, ¿no? De saquear los fondos públicos que financian los pantanos mediante presas. De hecho, la situación está tan grave o está en tal punto que hay ríos como el Gállego, que apenas tiene 14 kilómetros de río vivo y le quieren hacer otro pantano, siempre con la misma excusa de desarrollo, ¿no? Y de agua para Zaragoza, que es una de las cosas que suelen vender. Actualmente hay 4 proyectos, macroproyectos de pantanos que están amenazando los valles y los pueblos de Aragón, que son Yesa, Mularroya, Vizcarrués y Bergantes. Bergantes está en Teruel, en Aboiba, y el resto están en el Pirineo. Tradicionalmente lo que se ha hecho con los embalses ha sido inundar los valles, llevarse todas las tierras más fértiles y despoblar las zonas que estaban habitadas. En comarcas como las de la Jacetania, donde se hizo el embalse de Yesa y ahora sí quiere recrecer, que es un poco la lucha más combativa que se tiene, pues supuso de pérdidas de pueblos de más de 1000 habitantes, la desaparición entera de la comarca, hasta el punto de que se quedan pueblos de 100 habitantes y los pocos jóvenes que hay se tienen que ir a estudiar al Instituto de Navarra o lo que sea, porque no hay futuro y la perspectiva constante de un embalse o de un recrecimiento que se va a llevar las tierras evita que haya gente que quiera invertir, evita la gente quiera vivir en esos valles, porque siempre está la amenaza constante de que te vayan a hacer un pantano. Al final lo que vemos es que los pantanos, que son una condición sin la cual no puede haber un trasvase, eso bien lo saben, es una dinámica de control, digamos, colonial, ¿no? Porque mientras se nos enfrenta a los aragoneses, a los de la tierra plana que se llama, que se supone que van a sacar un beneficio con el agua embalsada, pues los montañeses, por algo, que en realidad el que se va a llevar el beneficio es un señor empresario que vive en Zaragoza, cuando vive en Zaragoza. Y esa, digamos, es una lucha que llevamos durante muchas décadas, y que de alguna forma estructuraba a nivel simbólico la lucha en defensa de la tierra que hoy nos impulsa y que, bueno, buena parte de nuestra militancia de hecho sale de los pueblos que están amenazados y que siguen aún hoy y siguen saliendo nuevos proyectos y siguen saliendo nuevas formas de
de matar los valles y de, acabar con los pueblos. Vale. Que, bueno, era como abordábamos una lucha, ¿no? Voy a decir dos cositas. Una es por obligación, porque si no me pega lo del compañero que haría con yo, y otros porque yo creo que es el que toca. Pues por un lado, como abordamos la defensa de la defensa de la tierra. Estoy hablando de castellano. Bueno, de cómo la tierra, ¿no? Pues nosotros entendemos que el tema, por ejemplo, de la lucha contra la TC, contra el cementerio nuclear que quieren instaurar en Cuenca, o la lucha contra nuestras bases, por mantener limpios nuestros ríos, o la lucha anti-fracking, pues bueno, pues desde Yesca se participa en las plataformas de estas luchas, pues entendemos que eso, que tiene que existir un movimiento popular, igual que en lo que hablamos juvenil, pues tiene que existir un movimiento popular amplio que lleva adelante esas luchas, y luego pues hay una serie de acciones o de formas de interpretar, de desarrollar esta lucha, que está en manos de las organizaciones revolucionarias, y pues que ahí pues tenemos un papel Yesca, pues de cómo cumplir. Y esto lo comentaba pues principalmente por el tema anti-fracking, porque tenemos una buena noticia que traer, esperemos que termine cumpliéndose. Pues bueno, pues una de las plataformas en las que participa Yesca es la de anti-fracking de Cronos, en Soria. Y bueno, pues el abogado de esta plataforma ha encontrado un fallo de forma, de pues cuando entonces organizas un proyecto de este tipo, pues tienes que publicarlo en el BOE y tienes que publicarlo en el DOE, que es pues como el BOE pero a nivel europeo, ¿no? Pues la historia, pues que como España es así de cutre, pues se les olvidó lanzarlo a Europa, y pues con ese fallo de forma se va a conseguir al 99%, se va a conseguir parar el fracking de Cronos, de Soria, y pues se genera un antecedente, pues que seguramente que se paralicen todos los jodidos frackings de todo el Estado español, ¿no? Entonces pues una buena noticia de nada, desde Soria, y y luego lo último que tal, que es lo que creo que también que toca, porque además estamos echando bastantes fuerzas desde Yesca en los últimos tiempos en el tema del internacionalismo, ¿no? De cómo abordamos desde Yesca la cuestión de las relaciones y de la solidaridad internacionalista. Pues bueno, pues Castilla, concretamente Madrid otra vez, juega un papel importante, creemos, en el Estado español, en el tema de relaciones internacionales y de solidaridad, básicamente pues porque nos ha tocado ser capital del reino, ser corazón de la bestia. También nos tocará el infarto de ese corazón de la bestia, y bueno, pues entre otras cosas nos ha tocado la audiencia nacional, ¿no? Pues es común, es habitual que vayan bajando pues, distintos procesos políticos, judiciales, de represión, pero políticos, a distintos movimientos independentistas del resto de países del Estado español, que están bajo jurisdicción del Estado español, y pues bueno, pues se suele hacer un trabajo siempre de acompañamiento, de cobertura política y de agitación y tal, en torno pues, a estos procesos que se tienen que desplazar a Madrid, pues como fueron los antimonárquicos de Girona, como han sido, pues yo sé, el FER de Asturias o pues otros, ¿no? Pues hace poco, pues los jóvenes, los 40 jóvenes de H Libre, que pues bueno, que también han sido absueltos, así que otra buena noticia, otra cosa más que celebrar hoy. Y luego la línea que estamos trabajando más principalmente a nivel de relaciones internacionales desde Yesca es que bueno, pues hacemos una lectura, como hablamos de pues igual que trasladamos en los espacios juveniles de Castilla esa confrontación con el sistema a nivel estratégico tal y cual, pues bueno, nosotros hacemos una lectura que no ha habido, pues bueno, como todos y todas, no ha habido una ruptura con el régimen franquista, ha habido una continuación de ese régimen en la democracia burguesa que sufrimos hoy en día, en esta monarquía parlamentaria, y vivimos lo que nosotros entendemos una segunda transición, ¿no? El sistema, no solo a nivel económico, pues el sistema en sí, las instituciones tienen una crisis, existe una crisis institucional en el Estado español, desde la monarquía, desde la deslegitimación de los partidos mayoritarios, en general, ¿no? una crisis sistémica, y bueno, pues el sistema tiene capacidad también para reformularse, para seguir adelante, para seguir existiendo, ya sea pues por vías autoritarias, por el endurecimiento de su opresión, puede ser por vías reformistas, ¿no? O por una asimilación de la conflictividad en la calle, en las instituciones, y dar una salida reformista a la crisis del sistema. Entendemos que nosotros cualquiera de estas salidas sería un retroceso para todas las naciones, y bueno, pues hay una tercera salida, o donde se pueda avanzar a medio plazo,
que es en el romper, en la ruptura con el sistema, en el, lo que nosotros llamamos el proceso destituyente y los procesos constituyentes, ¿no? Ese trabajo es esta mesa que ha generado hoy Arran. Nosotros consideramos que ahora es el momento de, pues, yo qué sé, los vascos llevan un montón de años intentando independizarse bajo varias herramientas, la lucha armada, la lucha política e institucional, que no han conseguido. O sea, nosotros sinceramente creemos que ningún país se va a poder independizar unilateralmente. Creemos que es el momento de golpear entre todos y todas, y que de esta forma, pues ese proceso de destituyente tiene que ser conjunto entre todos los países, y luego para poder generar los procesos constituyentes en cada país, para sentar unas bases democráticas, sociales y demás, ¿no? Pero ese golpe tiene que ser conjunto, y bueno, pues esta mesa, gracias a RAN, hemos podido presentar esta mesa, y esta mesa somos la peor pesadilla, ¿no? De lo que decíamos, la peor pesadilla del Estado, ¿no? Muchas gracias.